Jesús. Estamos en tu casa, en la casa de tu Padre, y en este suelo santo, en este suelo bendito, en este suelo consagrado a la Virgen, sabemos que suceden cosas, cosas maravillosas. Señor Jesús, los que hemos llegado aquí de peregrinos, desde que hemos salido de nuestros hogares, el llegar hasta aquí, tú nos has bendecido, tú nos has sanado, y hoy nos das la corona de tu bendición. Te pido, Señor Jesús, por quienes son de esta ciudad, de este lugar, los que han llegado de otros lugares hasta aquí, bendícelos. ¿Cuántos están pidiendo sanación, fecundidad, liberación, paz? Tú conoces sus nombres. Tú conoces su nombre. Tú conoces mi nombre. Amado Jesús, pasa por mi vida. Sana mi vida. Líbrame de todo maligno fenomenal. Líbrame de todo aquello que me aparta de la vida, de la alegría, de la paz. Todo lo que quiera el enemigo poner en mí, arráncalo, Jesús. Dame de tu bendición, dame de tu sanación, tócame. Yo creo en el Dios de los milagros, porque mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él un día por mí volverá. Y lo que hizo ayer en mi vida y su palabra está. Lo que hizo a través de la vida de los santos, lo que sigue haciendo a través de las apariciones de María Santísima, lo que hace en la comunidad presente y llena de fe, hoy, aquí, lo está haciendo. Conviértelos, sánalos, libéralos, expulsa de nuestra vida todo espíritu de oscuridad y de enfermedad. Sana enfermedades malignas, contagiosas, deformantes, dolorosas, tumorales, oncológicas, bronquiales, cardíacas, cerebrovasculares. Mi piel, mi sangre, mis huesos, sana de Jesús. Tócame. Todo tiene nombre.